El estreno es una tradición de todos, sin embargo la pandemia ha dejado una grave crisis económica en la ciudad. Por esa razón vinimos hasta el centro de Cali para averiguar con cuánto dinero se puede comprar una persona su famoso estreno. Y esto nos encontramos, acompáñenme. ¿Cómo es este diciembre en comparación a los otros, debido a la crisis económica del coronavirus? Pues más suave, se ha bajado mucho la venta. Si una persona quiere venir acá y estrenarse, llevarse unos buenos mochos, ¿con cuánto? Pues aquí tengo mochos desde 38 mil hasta 48 mil pesos. ¿Y cuánto es lo mínimo que vos dejas un mochito? 35 mil pesos, ya precio al por mayor prácticamente. Digamos, ¿cuándo pensás que va a ocurrir el auge del compra del estreno? Porque pues sabemos que apenas está empezando diciembre. Pues de por sí siempre del 20 hacia adelante, del 20 de diciembre en adelante, después de las primas, pero pues he oído que las primas las han adelantado, no sé. ¿Tienes alguna meta, algún presupuesto para vender? Pues sí, claro, vender pues presupuestado 2.000 prendas, pero vamos a ver qué pasa. ¿Vos vas a estrenar? Creo que sí. ¿Cuánto le destinas vos a tu estreno? ¿Qué le digo? Pues como yo primero le compro a mis hijos, pero por si siempre para todos se nos va entre 2 millones a 3. Bueno, este año a pesar de la pandemia se ha movido un poquito más. ¿Los precios, cómo están los precios? ¿Han subido, se mantienen estables? Bueno, han subido un poco debido a la pandemia y que hay escasez de telas para mandar a fabricar. Niña puede estrenar con un conjuntico de 35 mil. Dama también de 35, ya caballero ya 45. Hay de niña y niño, así en este estilo. ¿Hasta en cuánto lo deja? Se puede dejar hasta en 32. Una dama puede estrenar con 35, con un tico. De estimado, bueno, lo que Dios provea. Lo que Dios provea. Sí. ¿Ya personalmente usted va a estrenar este año? Yo creo que no, por lo que hay que pagar riendo, hay que pagar servicios, o sea que se hace un poco duro. Pues a esta altura me vendió para unos 9, 8 pares y antes, del otro año, en esta época me vendió 20, 30, 40 pares. ¿Cuándo la gente sale a comprar el estreno? Pues siempre solo la gente para lo último, después del 8 para arriba, el 15, que ya la prima es que la gente viene a comprar como loca, entonces más que todo para diciembre, después del 15. ¿Cuáles son las zapatillas que más están llevando? ¿Cuáles son las zapatillas de moda? Air Force One, la Joe, la Retro 1 y esa, esta borrador. La clásica. ¿Qué precio tiene? Eso es barato, a 75, pero hasta la 90, por acá más baratico, a 75. Ah, barato, está barato. ¿Y cuánto es lo mínimo que la dejas? A 75. ¿Tener algún presupuesto? Por ahí unos 1.000 pares, yo creo. ¿Ya personalmente vas a estrenar este diciembre? ¿A estrenar? No, que estrenen los hijos. Pues este está un poquito suave por la situación, por la pandemia, pero sin embargo la gente se está animando a comprar. Pues depende, aquí en la calle como con 150 se viste con zapatilla, buzo y pantaloneta o pantalón baratico y va a estar bien vestido. Lo que más lleva a la gente, pues de pronto podría ser esta camisita así. ¿Qué vale la camisa? Se llama Tidey, esa vale 20 mil. También hay de 10 mil, hay ropa de dama, hay de todo un poquito aquí en el centro. Pues hasta el 18 podría dejar unita. ¿Y las de 10 en cuánto las dejan? Las de 10 ya quedan en 10 mil, ya es lo más bajo que hay acá en el centro. ¿De cuánto harían las sandalias acá de valor? Pues mira, aquí hay promoción desde 12 mil pesitos, que viene siendo esta. Son chanclas que vienen grapaditas de cinco maneras, son antideslizantes, se pueden mojar. ¿Vienen en todas las tallas? Vienen en todas las tallas, de la 35 hasta la 40. ¿Cuánto es lo mínimo que dejan esas? Esas sí está en promoción en 12 mil. Ya estas así, ya son de 35, ya porque tienen bling bling, vienen cosidas, vienen grapaditas 6 veces, son antideslizantes y se pueden mojar. Hay que ver. Así quedan llamativas. Todas esas así con bling bling, así aletositas, quedan en 35, hasta en 32 se pueden dejar. Estas así quedan en 25, también vienen grapaditas, se pueden mojar, son antideslizantes. ¿Cuáles son las que más han llevado? ¿Cuáles son las que están de moda? Las más se llevan son estas, porque tienen piedrería y como que llaman mucho la atención, pues a las mujeres les gusta así. ¿Ya personalmente vas a estrenar este año? Pues no sé, de pronto sí, de pronto no sé. No me importa mucho eso, me importa más como la comida o así. La gente pide mucha rebaja y pues es muy poco lo que la gente compra. Compra lo necesario, ¿no? No, hasta ahora está suave en las ventas, está suave, no ha mejorado nada. Mira el corazón, he vendido apenas 6 boxers. ¿Cómo son los boxers? A 3 por 20 mil, ya vendió 40 mil pues, de las 7 de la mañana. La expectativa de todo vendedor ambulante es que mejoren las ventas.
¿Cuánto tiene presupuestado en vender? ¿Cuántos pares a final de mes? No, pues lo que más se pueda, ¿no? Que uno para eso compra y surte, lo que le va faltando va surtiendo. ¿Personalmente usted va a estrenar este año? Hombre, pues digamos de que sí, ¿no? Porque cuando eso a mí no me... A mí casi muy poco me incunde, ¿no? Porque yo me pongo la ropa cuando yo puedo, cuando yo quiero. ¿Cuánto tiene usted presupuestado? Pago unos 200, 300. La verdad, siendo sincero, hace mucho tiempo el comercio viene bajando, las personas vienen comprando más poco, quizás por todas las dificultades económicas que ha venido sufriendo el país. Ahorita este año con el COVID, empezando temporada, ha estado muy suave, la verdad. Esperando y confiando en Dios que después de la quincenita que los caleños recibamos plata, las ventas aumenten. Nosotros vendemos cualquier tipo de perfume, desde una réplica nacional hasta un perfume importado original. En estos momentos lo que más está vendiendo el local y lo que está haciendo el cierre diario son estos productos. Son réplicas de Victoria's Secret a 5.000 pesos y también tenemos réplica de perfumería de hombre en Splash a 5.000, es lo que más está llevando. El otro promedio se están llevando en un perfume de 20, 30 mil pesos y ahí no están pasando los costos. ¿Le piden rebaja, dan rebaja acá o eso es precio fijo? Aquí se da rebaja porque el que no le den rebaja aquí no compra, hermano. La gente está llorando, como se dice el dicho. Pues, hermano, personalmente la intención es estrenar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sigue el comercio y si Dios quiere, estrenamos. 200 mil pesos, completo, pinta completa, jean, camiseta y jean. Sabemos que el tapabocas se ha convertido en una parte fundamental de la pinta y ahora en el estreno, ¿cómo se ha movido la venta de este utensilio? Bien, bien, gracias a Dios la gente ha tomado conciencia y las ventas han subido por parte de los tapabocas. Tenemos este tapabocas que más lleva que por el color negro, es el más llevado. También por su estilo, no molesta las orejas, tiene broche atrás. ¿Qué vale ese tapabocas? Este le salen 8 mil pesitos. ¿Va en rebaja? Piden rebaje, a veces cuando la cosa está como suave, hasta el 7 pesitos le puede dejar. Hasta el 7 pesos, ese es, digámoslo, el básico. El básico te lo puedes lavar, lo puedes llevar con la pinta, una camisa negra, con todo, te va a salir con la ropa. ¿Qué más tienes ahí? Veo que tenés... El mismo estilo, pero en variedad de colores. Ya sea llevar una camisa roja, una camisa azul, o el color que te guste, blanco, gris. En este material, es tela. Ya tenemos otros que son en tipo cuerina. También viene con broche, también les gusta mucho a la gente que viene de varios colores. ¿Qué vale ese? Este le sale en 7 mil pesitos. Se le pide rebaja, este hasta en 6 se le puede dejar. Ya vemos estos más personalizados. Personalizado, ya como lo usa mucha gente que tiene moto. Les gusta mucho así con diseño, va a broche atrás, no molestan las orejas. Y de broche en la nuca. ¿Cuánto vale ese? Este le sale en 10 mil pesitos. Lo mínimo para llevarlo. Le baja 9 mil pesitos, le deja también. Bueno, ¿y quiénes están viniendo a comprar más tapabocas? ¿Hombres, mujeres? Pues es relativo, hombres y mujeres por igual, lo diría yo, por igual están viendo, este es para niños. Se viene con los dibujitos, muñequitos, tiene sostén en la oreja y abrocha atrás. ¿Qué vale ese? Este le sale también en 10 pesos, este le para hasta 9. ¿Ya personalmente vas a estrenar este año? Sí, pues estamos trabajando para ellos, si Dios permite, la tradición no se puede dejar perder con la familia, para eso estamos. ¿Cuánto es el presupuesto que tenés vos destinado para el estreno? Pues una sola pinta, se pueden ir 120 con los zapatos. Tío, seguidores, y como pudimos constatar, estrenar en Cali está caro. Entre 100 y 150 mil pesos es el dinero que un caleño necesita para venir a comprar una pinta completa acá en el centro. Recuerden, si van a hacer sus compras de fin de año, háganlo con todos los protocolos de bioseguridad. Y recuerden, Kibo Cali siempre contigo.